Escuchen esto, la esposa de Emir Pavón, la conductora Estefanía de Aranda, pasó momentos de verdadero terror cuando mientras se encontraba en una revisión médica en Houston, una persona comenzó a disparar dentro del hospital. Estefanía iba acompañada de su madre y ambas, bueno, escribieron su testimonio en redes sociales. ¿Qué le pasa al mundo? Qué tristeza, un loco disparando dentro del hospital y nosotros ahí. No cabe duda que Dios nos cuida, Estefanía de Aranda. Lo que la conductora respondió, no saben el miedo y el susto. No entiendo por qué pasan estas cosas. La gente está mal, cada vez más violencia, peligros, incidentes. Bendito Dios, Él está presente en todo momento. Cuídanos de cualquier peligro y mal, bendito seas, Señor. Cosa tan espantosa. Imagínate nada más esta chava Estefanía embarazada. No, va al hospital, empieza una balacera. Acabamos de ver cómo ultimaron a este muchacho, al rapero. Y de repente entra un loco a una tienda y mata a todas las personas. O sea, el mundo está muy loco. Digo, y lo es que México y también Estados Unidos y también Cuba y también todos lados, ¿no? La gente está, perdón. Sí, va. No, a lo que voy es que esto no es la dulce espera. Este embarazo de verdad que está guiado por algo que está protegiéndolos de verdad. Y qué fuerte, pero también dar gracias de que están contándola. Exactamente, porque precisamente Estefanía acaba de pasar por un momento muy complicado con este accidente que tienen, una fractura de pierna, estar en terapia intensiva y de repente cuando crees que ya la vida se tranquilizó, se niveló y vas agradeciendo por tener a tu bebé y todo, de repente otra vez tu vida se vuelve a ver en riesgo por otra persona que no conocemos los motivos y decide dar un tiroteo en un hospital. Digo, qué desafortunada situación para el mundo en general. Claro.